De pesos. Carlos, te interrumpo un segundo porque ahora sí tenemos comunicación con Horacio en BOM. Horacio, ¿cómo estás? Sí, Horacio, ¿cómo anda? Buena mañana, el abrazo de la mañana. Disculpen estos minutos, preferí buscar un lugar tranquilo para poder escucharnos. Quería saber, me imagino la idea. Básicamente nosotros no interrumpimos, por eso quiero decir un par de cosas y no como lisonja sobre Horacio en BOM antes de comenzar por lo que nos convoca. Bueno. Yo tuve acabada conciencia de quién era usted allá en los 90, nacido en 1960, cuando se llevaron en una maniobra la señal de radio de la ciudad. ¿Recuerda eso usted? Plenamente, plenamente. No solamente la recuerdo, si ustedes me permiten, en un par de minutos, dos, tres minutos, puedo contar algunas cosas. Efectivamente, más, se lo recordé al que hoy Eduardo Feynman cree que es independiente y popular. Te metes en YouTube, un día un querido amigo que tenía un programa llamado Llamamos la Televisión, había invitado a Nancy Paso, a Lufrano, al extrañado Slotoviazda y a mí. Y cuando Feynman me cruza diciendo no sé qué cosa, yo era no sé qué, esto, lo otro, yo le recuerdo que él, amigo de Daniel Haddad, Haddad, en una noche cualquiera en Olivos, se firmó la transferencia de esa radio pública, y en el mientras tanto yo trabajaba en América y en Cablevisión, un programa de la noche que Barro Mequian había loteado para quienes venían a comprar espacios, él con Kikuchi, que después a ustedes, los más nuevos, digo no por ustedes sino por quien está escuchando, resultó ser el primer armador de hoy, el hoy presidente, compraban un espacio y contaban cosas. Una noche periodística del programa, del segmento que ellos hacían, y yo conducía el noticiero, me trae plata sucia de Cavallo y Corach, no, casi 10.000 verdes en aquel momento, y literalmente, yo lo saqué a patadas en el culo, a uno y al otro, sobre todo a Feynman, y eso, el tipo no me lo puede refutar porque fue así, porque era una, eso no había pactado ellos con Ernest Leán. Este es YouTube, Feynman en BOM te va a salir, qué sé yo. Pero no quiero contar eso. Lo que quiero contar es que llega la década del 90, con todo este desastre, el robo de la radio pública, la 1110, ahora es 1110, pero era la 710, y junto con otros compañeros y compañeras, en ese momento el querido y extrañado Juan Alberto Babía manejaba Radio Ciudad, que la habían transferido a la 1110, y salimos a buscar 30.000 firmas, número no es simbólico, sino doloroso para nuestras reivindicaciones reales y populares, que tiene que ver con nuestros compañeros y compañeras, buscamos 30.000 firmas, caminamos por la avenida Córdoba, abrazados unos con otros, hasta donde estaba lo que antes era el Confer, que ahora es otra cosa, y en ese momento lo presidía Julio Bárbaro, para pedirle la restitución de la antena, no solamente de la antena, sino de la señal. La radio fue robada, y una vez más, lo público, se convierte en negocio de pocos. Hoy a la mañana, un amigo que trabaja, que es científico, en Bariloche, me estaba contando la decisión de este fin de semana de sacar todo el proyecto nuclear argentino. No es espontáneo, ya sabemos cómo geopolíticamente desde algún lado, incluso desde el Departamento de Estado, no importa y no quieren que Argentina tenga lo que tenga que tener en energía atómica. Entonces estamos jodidos, queridos. Bueno, la cuestión, que eso que yo me acordaba, porque yo vi ese momento en televisión cuando lo corrió del estudio Feynman, yo era treintañero, sí. Y dije, este señor es de verdad, lo puse en ese lugar donde no pone la gente, que tiene un discurso, que tiene una postura, que editorializa de determinada manera, pero que frente a un evento determinado reacciona en consecuencia. Yo estoy muy triste desde el miércoles. ¿Por qué estoy triste? Pero no discúlpeme, no por Horacio en BOM. Lo que voy a decir, ¿vos sos consciente de que a un BOM le tocó transmitir, por lo menos por un tiempo, el último noticiero de la televisión pública argentina que empezó allá por 1952?
Plenamente, plenamente. Y te voy a decir más. El día anterior, en el espacio que hay, donde no solo en la gestión de Rosario, sino, estoy hablando de Lufrano, de la anterior, en la de mi querido Cartoy Díaz, se armó un museo que late, no solamente fotos que recorren del 50 hasta acá, sino la tecnología que se ha superado, comillas, ¿no es cierto? Y cuando aquellos que no conocen el edificio, que es un edificio creado en el 78, qué sé yo, el noticiero, el informativo está al final, en el fondo del pasillo, y tenés que recorrer todo un pasillo largo que te saca después a una de las dos entradas, una está en Tagle y otra está en Alcorta. Y escuchás tus pasos porque hace un rato largo el canal está vacío y olvidado, pero olvidado por intenciones cruzadas, y me fui a caminar a ver las fotos solo. Y pensé no solamente en Pinky cuando hicieron la transferencia de blanco, negro, color, sino en las caras, en los hombres, en las mujeres, en serio, que forman parte de nuestra vida. ¿Qué sé yo? Yo puedo hablar de los muchachos de Semana de Insólito, pero también puedo hablar de Rosa de Lepo, puedo hablar de los partidos de fútbol y puedo hablar de Pirullo cuando yo era pibe. Sabemos de lo que estamos hablando. Entonces me cruza mal porque no es Horacio que voy a hacer mañana. No, che, Horacio, tenés que hacer streaming. Ve cómo hacen stream. Está todo bien. Ahora estamos saliendo orgullosamente por una querida radio que además de tener compromiso, tiene valores. Entonces, qué sé yo, en esto de comunicar, más, estoy ya armando y lo voy a armar, como he armado en los años anteriores, reportajes abiertos en las plazas, yo esas cosas las sé hacer. Pasa que me duele cómo se está rompiendo lo que tanto y tanto nos ha costado, tanto y tanto nos ha costado. Sí, bueno, en el caso particular de... Yo conozco perfectamente los estudios de Canal 7 desde los tiempos de ATC. Conozco, claro, la lógica de por qué se la construyó hormigón armado y bajo tierra. Usted también. Sí, sí, claro. Fue la idea era que el Mundial resistiera cualquier atentado, no sé qué cosa, más allá de un gran negocio. Sí, y además, tú sabes que no es un tema menor, el 78, naturalmente, y además a muy pocos metros de casi todo el horror que... padecimos. Ahí atrás, a espaldas, está un paso de tren. Y está puesto de tal manera el encadenamiento que todos los estudios están bloqueados para que ese ruido no entre. Digo, es una construcción también, lógicamente, no sé, militar, pero por lo pronto, con todos los resguardos del caso, consideremos que eso fue el 78. Los muchachos todavía estaban con su peor momento, ¿no? En su peor momento, digo, de exilio, sí, claro, y esas cosas. Horacio, le quiero hacer una pregunta que le hicimos hace 3 o 4 semanas a Liliana López Foresi. Ah, gran amiga. Bueno, tuvimos una nota de esas donde callarnos y escuchar todo el tiempo. No hace mucho, ¿nos ve usted a los dos conduciendo un próximo noticiero? De hecho, yo hice una propuesta en un momento para que les dieran la televisión pública a los dos, pero no fui muy escuchado hace 3 años. Pero no, en serio. No estaría nada más. No, pero ¿sabe por qué, Horacio? Digo, usted esto sabe de esto. Yo soy un atrevido. Dije, quien tenga el rating del noticiero de la mañana maneja la agenda informativa, claro, de la gente de 40 años para arriba. ¿Está mal? No. Mire, ayer estaba hablando con uno de mis hijos, que afortunadamente... tengo 4, pero estaba hablando con uno de ellos, que tiene 22. Estábamos hablando de los diarios, bueno, yo dije agencia de noticias, diario, qué sé yo, radio. Pero digo, dice, no, papá, el papel, esto, lo otro. La noticia de ayer ya quedó vieja, viste que esto, lo otro. Es una pelea desigual, que tiene que ver no solamente con como diría el amigo McLuhan en el medio, sino en la síntesis del mensaje. Cuando, antes de hacer este noticiero, para arrancar, yo le propuse a quien estaba, Aguirre Albino, un gerente de noticias, que ahora creo que está en otro lado, también se fueron, pero yo le había propuesto, dame cinco minutos, yo te cuento 5 noticias, que no están en ningún lado, y te marco agenda. Y la cosa funcionó.
la cosa funcionó. La hacía a las 8 de la mañana, 8 y 5 yo me iba a mi casa. Y la cosa funcionó. Y después, por supuesto, la cosa funcionó, me dijeron, lo mismo que haces, ¿podés hacer un noticiero? La pucha, ¿cómo te voy a poder hacer un noticiero? Pero en esto de ir marcando agenda es muy interesante, porque es mirar otras cosas que nadie te cuenta. Si te bueno, están contando... Yo extraño de Telma hoy día. No, disculpe que lo corté, pero eso me trajo Telma a la cabeza porque abrir Telma y meterse en la parte mundo de Telma era enterarse de lo que pasaba en el planeta entero, una mirada. Claro, tal cual. No, la escuela, les digo algo, la escuela de agencia de noticias para mí fue imborrable. Yo trabajé muchos años en Noticias Argentinas, muchos años. Contábamos cosas que otros no contaban, incluso en la época más oscura. Teníamos información que servía después para la democracia, naturalmente. Claro. Competíamos con DIN y competía con Telan y qué sé yo. Pero más el otro día recordaba a un amigo, no sé por qué, cuando el obispo castrense de tipo Medina no lograba sacar la dolorosa información de los campos clandestinos y todas esas cosas que estos tipos todavía te bendecían, ¿no? Pero en fin, la Argentina que duele por todos lados. Mañana tenemos Malvinas, así que sí, no es un tema menor. Por supuesto que no. La pregunta que le hicimos a Liliana y cómo usted se despachó a partir del recuerdo que yo hice de la década del 90 es la siguiente. A ver. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con la verdad objetiva, irrefutable? Aquello de que cuando se prendió una cámara que decía Clur, creo, hace décadas. Sí, Luis Clur. Yo no tuve gerente de noticias. Yo llegué a ser secretario de redacción del noticiero de Telefe entre 85, porque después yo cubrí juicio a las juntas para la agencia entre 85, 86, 87. Después fuimos a armar y Clur lo tuve como gerente de noticias. Como gerente de noticias. Pero vos hablabas de periodismo. En esa década, vos fíjate que yo entro a Canal 11, disculpen, no quiero hablar en primera persona, quiero decir, entrábamos con democracia y los canales eran del Estado. Hasta que un día, un parte de la programación de ese Estado la tenía Bernardo Neustadt con Mariano Rondón. Tenían Tiempo Nuevo. Y la operación, al menos de Canal 11, después se llamó Telefe. Primero una productora que se llamó Produce y después Telefe. Uno de los dueños tenía que ver con Editorial Atlántida, y después a otro que se llamaba Sanón, que además de tener cerámica tuvo Italpar y qué sé yo. Pero quiero decirte esto, que es lo siguiente. Hace muchos años se decía, y tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, que Bernardo Neustadt había tenido relaciones incestuosas o sexuales con Doña Rosa y había tenido dos hijos putativos, Daniel y Marcelo, estoy hablando de década del 90. Entonces se habían convertido en operadores de aquel momento. Más, está aquella anécdota donde Bernardo le pregunta a Mañeto si en realidad lo que quería hacer era presidente. Mañeto, le digo, para aquellos que a lo mejor no tienen ni idea, es el recontra uno CEO del Grupo Clarín, que es algo más que un diario. Y Mañeto le dice, no, presidente, un cargo menor. Con esa escuela, hoy vemos a menos que aprendices, más allá de algunos referentes solamente generacionales, aprendices tipos que alguien le puede decir, ya que no te pedimos tanto. Ayer estaba escuchando a dos fulanos hablando de diferentes cosas, diferentes actitudes frente al tema México y el tema Venezuela y el tema América Latina. Dije, no es por ahí. Hoy muy temprano estaba tomando mi desayuno, mate, compañía y qué sé yo, y otro de mis hijos me dice, papá, ¿qué estás haciendo? No, estoy borrando las puteadas, que son mucho menos que, por supuesto, aquellos que acompañan semejante momento. No, déjalo, ¿cómo los voy a dejar? ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero solamente hablar con los amigos y con aquellos que... Pero el nivel de agresión y la repetición
de estos arrodillados ensobrados me joden, me joden. Bueno, lo que pasa, el problema es que creo que hasta la Academia Nacional de Periodismo la tomaron, ¿no? A mí es un tema que me preocupa seriamente porque yo creo que el resultado electoral del año pasado, más allá de una situación muy complicada, tuvo una enorme complicidad de gran parte de la prensa. Yo no me imagino un reportaje con muchos nombres, no solamente el suyo, de quién es hoy día presidente de la República frente a algunas cosas dijo lo que le hubiera pasado. Bueno, pero pues yo le digo una cosa, a mí en un momento determinado me contrataron de intratables. Después en el devenir, por supuesto que me bajé. El tema era provocarme y hasta que me hinchó un día las pelotas y qué sé yo, lo crucé a Dazi, al hoy diputado Pirulo, al propio presidente. Qué sé yo. Y era para eso. Temas jodidos como Consenso de Washington, AMIA, temas que uno tiene otra información, o tenemos la información. Entonces, ese cruce carpaba el minuto a minuto. Una cosa sentada en el juego. Hace muchos años, yo me había quedado en bolas en la década del 90, me dice Tinelli, ¿querés hacerme la 10 cámaras? Yo te hago cualquier cosa, necesito morfar. Pero yo voy a seguir siendo en bola, aunque te haga las cámaras con los chicos uruguayos. Y así fue. Con 10 cámaras pude morfar 3 meses. Y yo seguía siendo el tipo que era. Era así como entré, salí. Le agradecí, le di un beso a Marcelo, hice mi vida. Después me fui a hacer Infinito. Venía de hacer la guerra en los Balcanes. Y me fui a hacer Infinito. Hice 700 programas para Infinito. ¿Qué sé yo? Desde el Tíbet hasta el Machu Picchu. Temas que andaban dando vueltas por América Latina. Y después volví a Crónica. En Crónica tuve 5 o 6 años. Está todo bien. Mientras yo siga sin engrupirme a mí, sin hacerme trampas, está todo bien. En consecuencia, sin hacerle trampa a los otros, naturalmente. Acaba de decir algo que dice Francisco, el Papa, de vez en cuando. Nunca te presentes como el que no sos, pero bueno. No, en serio, lo dijo de otra manera, pero dijo lo mismo. Es interesante. Horacio, ¿cómo se resguarda esto? ¿Cómo se resguarda el enorme archivo de la televisión pública, el enorme archivo de Telam? El de Telam es tremendo. Es tremendo, es maravilloso, maravilloso. El archivo fotográfico y documental. Mira, disculpen que ponga algunas cosas. Hace no muchos años, me siento con quien tengo que sentarme en Telam y le digo... ¿Me dejas entrar al archivo papel que ustedes tienen? Y yo te hago 10 policiales de 5 minutos. Después propones si querés policiales en bond, qué sé yo. Y con un dibujante, y con los recortes que tenés en los sobres, ojo con los sobres, porque periodísticamente antes cortábamos noticias y bueno, necesito hablar de Malvinas. Y te traía el del archivo, te traía el sobre con los recortes. No el sobre de alguna muchacho lechoso. Estoy hablando de otra cosa. Y entonces le armé 10 noticias, 10 casos policiales con los recortes, unos dibujos y pedacitos de noticiero. Y una presentación. El archivo, yo soy un loco, ahora que voy a tener, comillas, un poquito más de tiempo, tengo que convertir un montón de cassette, umatic, betas que tengo, de miles de notas y entrevistas, dolorosamente de mucha gente que ya no está más, incluso documental. Cuando arrancó la democracia, hacíamos mañana, tarde y noche con Pasquini Durán, Mona Moncalvillo y otros, sobre todo la historia de los golpes de Estado. El material que yo tengo, para mí, es casi mi tesoro. Es un tesoro, pero hay que compartirlo ahora en estas nuevas aplicaciones. Pero bueno, voy a tener tiempo y ganas. Horacio, ¿qué tal? Raúl Varela lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Horacio, ¿qué al ciudadano común, a la ciudadana común, que por ahí no se puede informar mucho, o quizás tampoco le interesa demasiado, que por ahí piensa... No. Igual a mí, que sirve en Canal 7, que sirve en Canal 7 no me afecta, porque yo la verdad es que no lo miro, capaz que alguna vez veo los partidos de la selección que transmiten gratuitamente Canal 7, a veces, Radio Nacional no le escucho, Telam no sé bien para qué sirve. ¿Qué le tenemos que decir a esa gente? Porque es importante que el Estado
mantenga Canal 7, Radio Nacional, Telam. Porque, digo, más allá de los modos somos nosotros, ¿eh? Somos nosotros. Uno que ha tenido la oportunidad de estar en otros lados, donde íbamos a ir a buscar archivos, donde encontrabas el documento más objetivo, eran en los canales y en las emisiones, aunque ahora jueguen al streaming. Porque vos vas a poder googlear 100 fotos. Sí. Pero los archivos, los documentos y, por supuesto, el trabajo, siempre vos podés ir a la RAI y lo encontrás. Vas a la BBC y lo encontrás. Televisión Española, ni hablar, la Universidad Nacional de Chile, lo vas a tener. Y además, sin memoria, y no es una palabra vana la memoria, ¿quién dijo el otro día lo de los 20 años? El presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, tiene 20 años, ¿qué sabe? Sí, ¿para qué van a las marchas si no saben nada? ¿Cómo sí, que sí. sabe? Cuando nuestras queridas madres y abuelas pensaron cómo hacemos con la agrupación hijos, cómo pasamos la posta unos a los otros, no es en vano. Somos memoria colectiva. Somos memoria colectiva y memoria comunitaria. No jodamos. Lo que pasa es que la pandemia también nos embromó. Nos embromó egoístamente. Nos embromó egoístamente. Ese es el tema. Horacio, pero bueno, estos muchachos vienen por otro negocio más allá de la pandemia. Seguro. Un gran negocio y un gran país que es el nuestro. Y me duele por todos lados. Hoy hablamos con Filmus un poco de eso y temprano nosotros en nuestra editorial. Claro. Hagamos un acuerdo, Horacio. ¿Qué querés? Hagamos un acuerdo. Dale, ¿cómo no? Cuando te dé la vuelta esta historia, que la va a pegar pronto. Sí, claro. No me cabe duda. Bueno. Va a ser bueno si la cámara que se está lo tiene adelante, ¿eh? Vos sabés que yo todos los mediodías hago Diputado TV a partir de... estaba haciendo de 12 a 13, ahora me pidieron que haga 14 a 15, y los domingos desde hace 15 años yo hago Radio Brisas de Mar del Plata. Hago un programa nacional como hacen ustedes. Porque hoy no hay un barrio, no hay una ciudad. Hoy somos nación, somos con gran golpe nacional. Y yo no hace menos de una semana, yo iba a estar en... venía haciendo en Bora en Cuerpo y Alba, que son entrevistas a la noche, común, qué sé yo. Me dijeron, mira, todos los que estaban contratos 2023 no lo vamos a renovar. Y me lo dijo Caballero, quien conozco. Me dice, disculpame, él me había incluido en la programación. Alguien de los muchachos de otros lados, que no nos une, diría el amigo Borges, en el amor sino el espanto. Pero con esta calecita ya la conozco. Y así que, tranquilo. ¿Cómo es el tema? Se toma frío, ¿no? Horacio, voy a terminar esto con un atrevimiento. Sí. Por favor, deja que entre. Gracias, Horacio Bon, por ayudarnos a pensar. Hasta la próxima. No, ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Un abrazo a la enorme audiencia que ustedes tienen. Cuando quieran, acá estoy. Chao. Gracias.